¿Por qué urge una nueva ley de publicidad oficial? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, también conocida como la Ley Chayote. Para esto, requirió en su sentencia al Congreso de la Unión a emitir una nueva ley de comunicación social a más tardar el 15 de diciembre de este año. Pero, ¿qué pasa con la actual ley? La publicidad oficial sirve como mecanismo de censura indirecta. Atenta contra la pluralidad de opiniones de los medios de comunicación, contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Todo esto es contrario a lo establecido por el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que señala que la comunicación social deberá tener carácter institucional, fines informativos, educativos y de orientación social. Para esto, llevamos 7 años en espera de esta ley. 7 años a partir de la reforma constitucional en materia político-electoral de febrero del 2014, 7 años en los que el Congreso de la Unión ha omitido sus obligaciones legislativas. Ahora, el Congreso de la Unión tiene una nueva oportunidad para emitir un proceso legislativo que integre los más altos estándares en materia de libertad de expresión y publicidad oficial. La nueva ley debe contribuir justamente a la pluralidad mediática, la debida asignación de los recursos y evitar la concentración del gasto en algunos pocos medios de comunicación. Para esto, desde el colectivo Medios Libres, en octubre del 2018, presentamos una iniciativa ciudadana, la cual debe sentar las bases para los nuevos procesos legislativos que lleva a cabo el Congreso de la Unión.